Bueno, pues una solicitud de nuestra regidora del Pusito, que es también la presidenta de la sala capitular desde la semana pasada, por solicitud de los que viven en el Pusito y en otra área, le solicitaron un operativo de recoger basura por el gran cúmulo de basura que se está presentando actualmente. De inmediato nos pusimos en contacto con Soraya, que es quien representa al ministerio en este asunto de plagas y eso, en la provincia de Montecristi, y vía sus superiores le asignaron más camiones. Hicimos un operativo con 3 camiones por 2 días y después el síndico de Villa Elisa nos mandó 2 camiones donde se trabajó, podemos decir, 3 días completos. Nada más pudimos recoger basura en la calle principal del Pusito y la calle que va hacia la iglesia, y en ese trajín de 3 días ellos recogieron el equivalente de 50 viajes de los camiones hacia el vertedero que queda en Mangá. Viendo esa situación y fotos de algunas basuras que ya ellos encontraron en el Pusito en particular, donde ya se estaban descomponiendo, le mandamos las fotos al ministerio y ellos nos autorizaron a hacer un operativo más amplio como el que estamos haciendo hoy. Hoy tenemos 10 camiones por 3 días para limpiar el municipio completo. También hay que darle las gracias automáticamente al ministro, pero al presidente, que fue el que vino con esta idea, al síndico de San Fernando Montecristi, donde nos mandó 2 camiones por hoy para ayudarnos en operativo, y uno también que nos mandó el síndico de Villa Elisa. Vamos a tener 13 camiones, los cuales los vamos a dividir en los 3 pueblos más grandes, que es Guayubín, El Pusito y Martín García, para después hacer también los pueblos pequeños. Pero vamos en estos 2 días, hoy y mañana, seguro que vamos a hacer el municipio completo, incluyendo Ranchadero, Juan Gómez, Villacinta, todos los vamos a hacer. La verdad que hemos encontrado que el municipio más sucio de la provincia ha sido Guayubín. Hemos pasado por estos municipios, tienen su basura, pero ellos están haciendo un trabajo. Aquí nos hemos encontrado de que hay un mal manejo. No sé cuál es el mal manejo, hay más camiones que antes y sin embargo hay más basura. Hemos visto cómo discriminan, donde en una casa recogen, en otra no. Han implementado un plan de cobro, que lo veo bien, porque aquí nunca se pagaba para recoger la basura, pero también parte de los 2.5 millones o más que le llega del gobierno central es para que sea dedicado a recoger la basura. El Ejecutivo, por su forma de ejecutivo, que es quien maneja esto, el que no paga la mensualidad no le recogen la basura aquí en Guayubín. Entonces, como no le recogen la basura, él discrimina que el que paga es que nada más le están recogiendo. Entonces, es un mal manejo, yo diría, pero eso ya es cuestión de él, porque es su responsabilidad. El gobierno central no está obligado ni en asistir, si no quiere, a ningún síndico para recoger basura. Aquí entran, como yo dije, cerca de 2.8 millones de pesos mensual, más otro gasto. Hemos visto compañías que están entrando al municipio, eólicas, solares, Altiz Dominicana, que era Orange, donde han pagado el municipio cerca de 6 millones de pesos y todavía que hay una gran deficiencia. En el día de hoy, que le estamos dando continuidad a un operativo solicitado por mí como presidenta de la sala capitular del Ayuntamiento de Guayubín y presidenta del PRD en nuestro municipio, le solicité a nuestro senador una ayuda, ya que como regidores tenemos el pueblo encima y día a día no tenía la respuesta para darle al pueblo sobre la basura, ya que sabemos que es un contaminante y un problema que día a día nos está afectando. Como ayuntamiento no podíamos darle esos servicios a nuestro municipio completamente como se debe, porque tenemos que reconocer que nos hacen falta camiones. Por eso los camiones que hay recogen, pero no lo suficiente para limpiar el municipio. En ese sentido fue que me acerqué al senador y el senador solicitó a Obras Públicas, y como senador, que también es una persona que trabaja para el pueblo, estamos realizando este municipio para la salud y la limpieza del mismo municipio. En vista de que el pueblo del Pusito y las demás comunidades tiene 3 meses a donde no se le recoge la basura, nosotros a grito le hemos pedido a las personas que aman y que respetan este pueblo, como es el senador, que por favor nos dé una mano.
él a través de Obras Públicas y las demás personas nos ha dado esa ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Dice el señor alcalde Humberto Bretón que nadie está por encima de él en este municipio, restando lo que es al senador, a los diputados y al presidente de nuestro partido, porque es un hombre indolente, que se sepa, es un hombre que solo habla para él, no le importa a nadie, y él dice que él no va a recoger la basura de este pueblo, porque nadie está por encima de él, y yo lo reto a él, porque en este Belisco yo dije que no podía ser Guayubín dirigido por un hombre de manos ambivalentes como lo es el señor alcalde, y que si él no cumple con su trabajo, este pueblo se lanzará a la calle, y en ese Belisco ahí lo vamos a subir y le vamos a dar una pela para que haga sus funciones, no que coja los cuartos del pueblo.